426 pandilleros de la estructura criminal MS-13 escucharon el inicio del juicio en su contra, acusados por la Fiscalía General de El Salvador de cometer homicidios y traficar armas de fuego. El fiscal del caso revela quiénes están entre los acusados y el tipo de pruebas en su contra. Están prácticamente 17 de los que integran la ranfla histórica, que son los fundadores y los que mantienen a la luz todo el desarrollo de los programas, quienes dan las órdenes para que los de menor rango hagan la ejecución de cada uno de los ilícitos que ellos ordenan. Hay sobreabundancia de prueba testimonial, documental y pericial, la cual se va a reproducir en esta audiencia de juicio y esperamos de que lograr el mejor resultado para la población. Además, uno de los abogados defensores brindó su opinión respecto a las pruebas presentadas por la Fiscalía. Bueno, mire, lo que siempre ha opinado esta defensa técnica ha sido que es un caso demasiado grande que se sustenta en un solo testigo criteriado y que evidentemente el testigo es un testigo referencial porque jamás ha estado presente en ninguno de los hechos acusados, sino que todo se ha dado cuenta a través de mensajes o de chats de WhatsApp. Eso es lo que pasa en este caso y que básicamente pues, es un caso a criterio de esta defensa técnica bastante flojo. La fase de vista pública del juicio está planeada para terminarse el 1 de noviembre debido a la numerosa cantidad de acusados. Reportó para laprensagráfica.com Víctor Sea.